Bienvenidos a este su programa Bendición Matutina, un programa dedicado a la intercesión. Y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, y no lo hallé. Clamen por la paz de Jerusalén, para que sean prosperados los que te aman. Ya con ustedes, Bendición Matutina. Entrégate a Hashem cada mañana. Haz tu shaharit temprano y sentirás que el día se hace liviano. Sentirás la Shejina a tu lado. Shalom amado, muy buenos días tengan todos y sean bienvenidos una vez más a este su programa Bendición Matutina, programa que llega a través de este canal Raíces Hebreas de la Fe, quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mujica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, así como lo declara la Escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruya, mas no lo hallé. Jeremías 29, 7. Clamen por la ciudad a la cual les hice llevar, porque en su paz tendrán ustedes paz. Y Salmo 122, verso 6. Pidan por la paz de Jerusalén y que sean prosperados los que te aman. Recuerde siempre suscribirse a este canal, Raíces Hebreas de la Fe, si no lo ha hecho. Dele clic en la campana para que puedas recibir nuestras transmisiones y comparta con aquellos que desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe visitando nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Allí tiene nuestra web para que usted pueda conocer todo lo que necesita acerca de nuestra visión y de nuestra misión en todas partes del mundo. Estamos transmitiendo directamente desde la ciudad de Londres, aquí en el norte de Europa, y estamos pasando un buen tiempo por acá. El lunes, si el Eterno lo permite, pues salimos para nuestro país y allá continuaremos dando paso a lo que es ya el Mediavid, que inicia pasado mañana. Hoy estamos a 29 de Adar 2, mañana estamos a 30 y ya el día Shabbat es Rosh Chodesh, ahí comienza Avio Nisan. Recuerde esta noche sintonizar nuestro programa a las 8 de la noche. Estaremos hablando acerca de lo que es, qué sucederá el 8 de abril. ¿Qué sucederá el 8 de abril? Hay muchas conjeturas tocante a esa fecha. Tenemos muchas teorías, tenemos muchas cosas que usted oye a la gente hablando, inclusive argumentando cosas que no van a pasar. ¿Qué puede pasar el 8 de abril del 2024? Primero, ya el Eterno sabe lo que va a pasar. Y luego, no va a pasar nada que sea algo anormal. Entonces, hoy vamos a estar hablando de este tema, que sucederá el 8 de abril. Se habla de que va a haber un eclipse, y todos nosotros sabemos que los eclipses son fenómenos naturales que siempre han existido desde que Noé se bajó del arca. Siempre han existido lo que se conoce como eclipses. ¿Y qué es un eclipse? Un eclipse es, como su nombre lo indica, algo que se sustituye una cosa por otra, se eclipsa. Por ejemplo, en este caso, usted sabe que los planetas andan moviéndose, el sistema solar
vive en movimiento, en constante movimiento. Entonces, tenemos dos luces, que es la luz menor, que es la luna, y lo que es el sol, que es la lumbrera mayor. Entonces, por ejemplo, esta es la Tierra, y ese es el sol, esta luz que tengo en el frente. Cuando acontece un eclipse de luna, es, por ejemplo, allá está el sol, entonces la luna se le coloca al sol así, y entonces no se ve el sol, y la luna se pone enfrente y tapa. Eso es sencillamente. A veces pasa lo contrario, que es la luna la que cubre totalmente la tierra, y otra vez es el sol. O sea que por eso cuando se habla de eclipsar, familiarícese ahí con esa palabra. Comúnmente se traduce como la ocultación transitoria o total de un astro por la interposición de otro. Es un oscurecimiento, es un deslucimiento, es un ensombrecimiento, es decir, una sombra se coloca delante de la otra. Eso es un eclipse. Entonces, en todas las épocas, como ya lo he dicho y lo he repetido, han ocurrido esto. Antes esto se tomaba. Yo recuerdo una vez que ocurrió un eclipse cuando yo estaba pequeño, y yo recuerdo que todas las ancianas salieron a la calle a darse en el pecho: ¡ay, mi Señor misericordioso! Y a poco rato, ¡fup!, todo el mundo volvió a su normalidad. La gente, la viejita comenzaron a hacer sus actividades, los otros comenzaron a hacer sus actividades, y nada más pasaba el susto del momento. Entonces, todo el tiempo han ocurrido eclipses, todo el tiempo. Por eso yo tengo en esta noche una fuerte definición de todas estas cosas, porque a veces uno, yo me río a veces, que antes cuando uno veía todas estas cosas, uno se lo podía, todo ese impacto que causaba un eclipse de sol, un eclipse de luna, todo esto causaba mucho impacto, porque no había tanto conocimiento, la ignorancia era demasiado grande, y entonces eso era muy fuerte. No teníamos internet, no teníamos nada, pero en este tiempo yo no sé por qué la gente se alarma. Y lo peor de todo, ustedes van a ver el día 8 o el 7 a tanto sabiondo, que yo creo que no he agarrado nunca un paquito de geografía ni de ni tampoco de ningún tipo de estudio, hablando como si ellos fueran catedráticos universitarios y otros, hablando de profecía. Eso, profesiólogos, esos son unos profesiólogos, saben mucho de profecía y de los días del tiempo. Usted va a ver a mucha gente hablando de las constelaciones, del zodíaco, toda la tierra, la noticia. Usted va a ver ese día, yo no lo voy a poder ver, porque yo el día, ese mismo día 8, lunes, yo salgo desde aquí, desde Gatui, y voy a estar volando, de modo que yo no voy a ver el eclipse, porque voy a estar volando en ese viaje de 8 horas. Pero ustedes van a ver cómo van a estar todos esos astrólogos espirituales hablando, y otros diciendo: vayan saliendo, vayan saliendo. Otros diciendo: vayan saliendo, vayan saliendo. Prepárense, dejen todo lo que están haciendo. Ustedes van a escuchar unos cuantos así también, gente profetizando, diciendo: este es el último eclipse que vamos a ver. Entonces, toda esa bobería, señores,
ponga su fundamento en la palabra, en la Torá. Y por eso le estoy dando un preámbulo de lo que vamos a hablar en esta noche. Amén. Así que les saludo a todos ustedes que están ahí en la comodidad de su casa o de su trabajo, de su teléfono. Muchas gracias por acompañarme desde donde quiera que nosotros estamos llevando estas intercesiones y estos mensajes. Entonces, vamos a nuestra rutina diaria. Vamos a orar, que eso es lo que cuenta en este momento, dándole gracias a nuestro Abba Kadosh porque nos permite despertar una vez más y podemos decir: le agradecemos, Rey viviente, eterno, porque nos ha devuelto nuestra alma con misericordia. Abba Kadosh, toda rabá una vez más en este día, Padre bendito, por tu inmenso amor, Padre, que nos da, te agradecemos a Vino y Sheba Shamayi, Abba Kadosh, porque permite que una vez más estemos de pie, viendo cómo sube el día, nosotros agradeciéndote por él. Inmensa tu fidelidad, Padre eterno, porque permite que podamos despertar y unirnos a la creación de tantos y miles de seres vivos, seres naturales que están en este mundo, que te exaltan, Abba Kadosh, en este día, Avinu Malkeinu, toda rabá, Padre, porque tú cuidas de nuestra vida. Tú nos creaste, nos insuflaste dentro del vientre de nuestra madre y nos creaste con órganos, orificios, cavidades. Tú nos has dado un cuerpo compuesto de sistemas. Todos nuestros sistemas y órganos que componen nuestro cuerpo, como el sistema mesoesquelético que compone nuestros huesos, cada uno de nuestros huesos. Tu palabra declara, Abba Kadosh, que mi embrión vieron tus ojos y que tú nos conoces hasta los tuétanos de los huesos, que ahí, en eso, cada uno de esos 206 huesos, Padre eterno, podamos nosotros tener tu bendición, Abba Kadosh, en todo nuestro mesoesqueleto. Líbranos y guárdanos, danos el calcio que necesitan nuestros huesos para poder seguir caminando, trabajando, y guárdanos de toda enfermedad de los huesos. Mira nuestro sistema cardiovascular, ese sistema cardiovascular que es tan importante para la circulación de nuestras arterias y de nuestras venas, junto con todos los órganos que implica. Te pedimos, Padre eterno, que guarde nuestro sistema cardiovascular. Mira nuestro sistema respiratorio, que se encarga de aspirar. Y dicen los sabios que cada vez que aspiramos, mencionamos tu nombre. Yud, Heit, Bat, Heit, Abba Kadosh. Que nuestros pulmones siempre se mantengan limpios, sin ningún tipo de contaminación. Y que nos ayude y nos libre de enfermedades cardiorrespiratorias que con el paso de los años se manifiestan en nuestro cuerpo. Mira nuestro sistema nervioso central, que es quien nos da la capacidad de poder tener equilibrio emocional, Padre eterno, que pueda nuestro sistema nervioso central y todo nuestro sistema tener equilibrio, Padre bendito. Mira nuestro sistema digestivo. Te
pedimos que desde la ingesta de alimentos, el bolo alimenticio, como nos enseñaron en la escuela, hasta nuestro sistema excretor, nuestros intestinos, el intestino delgado, el intestino grueso, y que tú limpies todo nuestro estómago, todas las cosas, Padre Eterno, que podamos ingerir, sea de bendición, tanto líquido como sólido, y que nuestro cuerpo se mantenga funcionando bien. Kadosh, mira nuestro sistema urinario, guarda cada día nuestro sistema urinario, el cual están compuestos por los riñones, que nuestros riñones cada día sean purificados, Avinu Malkeinu, y que tú puedas dar la hidratación y que puedas extirpar a través de la orina todo sedimento dañino para nuestro cuerpo, y que podamos, Padre Celestial, poder funcionar bien. Mira nuestro sistema endocrino, ese sistema endocrino, Padre Celestial, que es tan importante para la absorción de vitaminas. Padre Celestial, te pedimos, Padre Eterno, que puedas, Abba Kadosh, ayudarnos, y que ese sistema endocrino, Padre Eterno, que está compuesto de sistemas de glándulas, de secreciones internas, el conjunto de órganos y tejidos del organismo que segregan los tipos de sustancia llamado hormona, que tú puedas cada día, Padre Celestial, ayudar a que nuestras hormonas, que son esos mensajeros químicos que liberan las células que alcanzan el torrente sanguíneo para regular la distancia entre nuestras funciones corporales, como la velocidad del crecimiento, la actividad de los tejidos, el metabolismo, el desarrollo del funcionamiento de los órganos sexuales, algunos aspectos de conducta, todas estas cosas, nuestro sistema endocrino que estudia nuestras glándulas endocrinas y esas sustancias hormonales siempre estén activas y sanas, tanto Abba Kadosh, hoy como todos los días. Mira nuestro sistema linfático, te pedimos por nuestro sistema linfático, Padre Celestial, que tú puedas, Abba Kadosh, ayudarnos, y que nuestro sistema linfático nos siga ayudando, los que forman los tejidos que producen y almacenan y transportan esos glóbulos blancos que combaten las infecciones y las enfermedades, Padre Eterno. Ese sistema linfático cuyo miembro principal es el vaso, que forma parte de ese sistema, y que toda esa red de drenaje y las funciones del sistema linfático que mantienen los líquidos corporales en equilibrio para defender al cuerpo de las infecciones, que nuestro sistema linfático siempre esté activo, Padre Celestial, y que nos ayude con el movimiento corporal a seguir purificándonos cada día. Y mira, Padre Celestial, el sistema reproductor, todo nuestro cuerpo que forma los órganos tanto masculino como femenino, y que nos mantenga, Padre Celestial, en salud, Abba Kadosh. Que con el paso de los años podamos, Padre Eterno, tener equidad en nuestro cuerpo, desde nuestro cerebro, con las 5 funciones de nuestros miembros principales de la cara, los ojos, la garganta, el oído, la boca, Padre Celestial, que podamos cada día mantener lúcida nuestra mente, Avinu Malkeinu, en esta mañana. Toda raba por nuestro cuerpo, Padre Eterno, porque tú nos libras. Mira toda persona que pueda tener toda enfermedad en su estómago, en donde quiera que esté, en cualquiera, en el páncreas, el hígado, no importa, sea cual sea, tú puedas sanar nuestro ADN de enfermedades generacionales como diabetes, lupus,
también enfermedades del trastorno del ánimo o alguna otra enfermedad, Padre Eterno, tú puedas cada día sanarnos. Te presentamos este día, todas las actividades que vamos a tener, los lugares que vamos a visitar, el Elohim nuestro, el Elohim de nuestros padres. Te pedimos que nos libere hoy, este día, de los insolentes y de la insolencia de un hombre malo, de la mala inclinación, de un mal compañero, de malos vecinos, de tropiezos nefastos, de males de ojos, de la maledicencia de juicio adverso, de adversario implacable, sean o no hijos de la alianza. Guarda nuestra entrada, nuestra salida de nuestro hogar. Cuídanos durante todo el camino, tanto a nosotros como a nuestra hija, como a nuestros amigos, hermanos, seguidores, delegados, colaboradores y todos los que forman parte de este ministerio. En este día, una vez más, nos encomendamos delante de ti. Oramos por sanidad, Padre Eterno. Padre nuestro, Rey nuestro, envía sanidad completa. Sana el alma, Padre Eterno. Sana el cuerpo de las enfermedades y de tu pueblo, oh Elohim. Te lo suplico, Abba Kadosh. Te pedimos que pueda sanar a cada persona. Las personas que me llaman al celular, que me escriben, tú puedas mostrar tu sanidad, Padre bendito, y que puedas tú cada día recompensar a todos aquellos que te honran, que te buscan, que procuran hacer tu voluntad. Te pedimos que tú puedas, Padre eterno, sanar a cada persona en este preciso momento. Puedan ocurrir milagros, puedan ocurrir sanidades, puedan ocurrir, Padre celestial, muchas manifestaciones en aquellos que están esperando un milagro en su vida, y que tú, por los méritos de nuestros padres Abraham, Yesai, Jacob, y sobre todo de nuestro Mashiach Yeshua, puedas tú sanar a cada persona en este momento. Avinu Malkeinu, te lo pedimos, Padre, derrama tu sanidad sobre cada persona. Mira, todos los que están conectados en este momento puedan recibir un milagro. Padre, te pedimos por Israel. Padre nuestro, Elohim nuestro, mira a Am Israel. Mira todas las cosas que está pasando tu pueblo, Padre eterno. Te pedimos que en tu infinito amor y misericordia escuche nuestro clamor, y que pueda, Padre eterno, existir un milagro. Y que tú, Padre celestial, te acuerdes, Abba Kadosh, de tus hijos, de las promesas que le ha dado a tus hijos, de que tú estarás con ellos todos los días. Mira, tenemos mucho tiempo pidiéndote que ocurra un milagro, y que aquellos que están lejos de casa puedan regresar, al entender al pueblo que ahora lo más importante no es protestar, sino unirnos. Porque si el pueblo se divide, entonces será peor, porque donde no hay unión, entonces, Padre eterno, no habrá bendición. Te pedimos que puedas obrar en gran manera, y que tú le hagas sentir a todo el pueblo de que ahora lo más importante es estar unido, hasta que los que están lejos de casa puedan regresar, y entonces después se resuelve lo demás, Abba Kadosh. Te pedimos, Padre celestial, que obres en gran manera, que tengas misericordia, Padre bendito, y que en tu infinito amor, Abba Kadosh, tú puedas, Padre, escuchar nuestro clamor, y que los que están lejos de casa puedan regresar. Te lo pedimos, Avinu Sheva Shamayin, Abba Kadosh. Mira a los gobernantes, oficiales, consejeros, todos los que viven en tierra de Israel, que puedas tú obrar en gran manera, Padre bendito, en este momento. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Mashiach Yeshua. Padre amado, oramos por nuestro país, República Dominicana, y en el Caribe, esa pequeña isla que tú nos has dado. Te pedimos, Padre, que puedas seguir bendiciendo a nuestro país,
y que tú bendigas nuestro país con labor honrada, que pueda, Padre Celestial, seguir guiando a ese pueblo que por tantos años, Padre Eterno, ha sufrido tanto, pero que nos hemos mantenido pese a todas las cosas. Mira, Padre Eterno, nuestros seguidores, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, que siempre comparten este programa, yo te pido que tú puedas, Padre Celestial, bendecir a cada uno de los que con su buena bondad comparten, ayudan, apoyan, y que tú puedas recompensar a cada uno según su camino, según su obra, su desprendimiento, y que tu bendición sea sobre ellos, sobre sus hijos, sobre sus hijas, y sobre todas las cosas que en ellos emprendan, puedas tú bendecirlos, apoyarlos y ayudarlos. Mira a nuestros colaboradores que se han mantenido ahí siempre fiel, nuestros amados hermanos que nos ayudan cada día, nuestras hermanas. Te pedimos, Padre Eterno, que tú puedas recompensar a cada uno de ellos y de ellas su fidelidad en primero a ti y luego a este ministerio, cada uno de ellos y de ellas, según su desprendimiento y dedicación para con tu obra, tú puedas ayudarlo, bendecirlo, tanto a ellos como a sus hijos, y que cada uno reciba tus bendiciones, Padre Eterno. Mira, Padre Eterno, nuestras comunidades, Abba Kadosh, la comunidad de La Romana, la comunidad de Higüey, mira los hermanos que están en otros lugares, que están en Boca Chica, Santo Domingo, Puerto Plata, Santiago, te pedimos que puedas obrar en ellos, Padre Eterno. Mira nuestros medios televisivos, tanto el programa Regresando a Tus Raíces en Higüey, los domingos, como el programa que se está retransmitiendo a través de TV Honduras. Te agradecemos, Padre, y que puedas tú bendecir la vida de nuestro hermano Johnny, su familia, y que tú puedas seguir recompensando el esfuerzo que hacen para seguir diseminando este programa, Padre amado. Mira, Padre Celestial, todas nuestras redes sociales, te pedimos que nos ayudes cada día a poder seguir llevando este mensaje, que podamos, Padre Celestial, cumplir con el compromiso de llevar este mensaje a través de las redes sociales como lo estamos haciendo, que le demos buen uso a las redes sociales, que no nos quite más del tiempo que necesitamos estar en ella, y que tú sigas bendiciendo nuestra vida, Abba Kadosh. Te lo pedimos, Padre Eterno. En este momento te pedimos, Padre, por nuestro hogar, la bendición por nuestro hogar. No permita que la tristeza pase a través de la puerta de nuestro hogar. No permita que ningún problema pase por la puerta de nuestro hogar. No permita que ningún miedo pase por la puerta de nuestro hogar. No permita que ocurra ningún conflicto en este hogar. Y permite que en nuestro hogar se llene de la bendición tuya y de la alegría y de la paz. Te agradecemos por todo lo que tú nos has dado en nuestro hogar, por la shalom que nos ha dado, por las hijas que nos ha dado, por la esposa que nos ha dado, por los bienes que nos ha dado, todas las cosas que tú nos has dado, Padre. Nosotros te agradecemos y estamos sumamente agradecidos, Padre bendito, por tantas cosas que tú nos das, más de lo que merecí, tú nos has dado. Y queremos agradecerte porque tú eres quien nos bendice, tú eres quien nos guarda, Abba Kadosh. Y por eso queremos bendecirte cada día, Abba Kadosh, en este momento, Padre amado. Avinu Sheva Shamayim. Toda Rabá, te pedimos perdón por si nos hemos quejado, por si nos hemos, Padre Celestial, quejado de cosas. Bendice cada día nuestra vida, Abba Kadosh, toda Rabá. Te damos, Padre Eterno, te presentamos, Padre Celestial. En este momento te presentamos la Fundación Falcon Wars, que dirige la hermana Elizabeth Nelson, todos los niños que forman parte de esa fundación. Te pedimos que siga ayudando a Perla, Padre Celestial, que sigue cuidando y esos niños, estos 36 niños que actualmente tenemos en la fundación.
Y te pedimos, Padre Celestial, que pueda seguir dándole los recursos a la hermana Elizabeth. Mira cómo ella es una persona desprendida, más de 20 años, ayudando a los más desposeídos, sin ningún tapujo, transparencia, sin ninguna ayuda del gobierno, ella sola, con lo que tú le provees, ayudando a cada niño, a cada niña que lo necesita en esas casas de nogal. Padre Celestial, te pido que puedas bendecir el trabajo que con sus manos ella hace y que pueda hacer que esos productos que ella distribuye para poder sustentar esa fundación, tú puedas seguirla ayudando y sobre todo dándole salud tanto a ella como a su esposo, sus hijos, Abba Kadosh, y que tú la sigas protegiendo y guardando. Que tú bendiga a cada uno de los hermanos que aportan para que estos niños tengan sustento, tengan alimento, necesitan alimento, Abba Kadosh, y que tú puedas seguir ayudando y bendiciendo esta fundación, tanto a ella como a todos los que trabajan a favor de los más desposeídos. Te pedimos, Avinu Sheva Shamayim, que puedas obrar en gran manera y que pagues a cada uno según tu camino, según el fruto de sus obras, Abba Kadosh. Te lo pedimos en este día, Avinu Malkeinu. Abba Kadosh, te agradecemos, Padre Eterno, por tu Torah, por esta Torah que tú nos has revelado. Te pedimos que tú nos des el entendimiento, el conocimiento de tu Torah, que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que podamos seguir cumpliendo con este cometido de, Padre Eterno, aprender tu Torah para aplicarla, para enseñarla, y que no nos avergoncemos de ella, Abba Kadosh, y que cada día pongamos en práctica todos estos mandamientos que tú nos das, y que dentro de nuestros descendientes se levanten descendientes, Padre Eterno, que puedan estudiar tu Torah y que honren nuestra memoria estudiando tu Torah, que de nuestros lomos, de nuestra cera, se puedan levantar, Padre Eterno, jóvenes, hombres y mujeres que puedan guardar tus mandamientos, estudiarlos, ponerlo en alto, y que se sientan orgullosos de haber tenido un padre, una madre, un abuelo, una abuela, de haberle enseñado los mandamientos, y que eso se lleve hasta la tercera y la cuarta generación de los que nos aman. Te pedimos por mi descendencia hasta la tercera y la cuarta generación, que de ellos siempre se levante uno o una que enalbole tu Torah, Padre Eterno, y que honre nuestra memoria guardando tus mandamientos y no haciendo cosas vergonzosas del cual estaríamos avergonzados. Guarda nuestra descendencia, la descendencia que va a venir de nuestras hijas, Padre Eterno, de nuestros nietos y de nuestros bisnietos, Padre Celestial. Te pedimos que tenga piedad de nosotros y que tú puedas honrar, Abba Kadosh, tu Torah a través de nuestra descendencia. Todas estas cosas, Padre Eterno, te las pedimos en el nombre de nuestro Mashiach Yeshua, que sean escuchadas nuestras plegarias en el nombre de Yeshua, Avinu Malkeinu. Te lo pedimos en este momento. Muchas gracias, Padre Celestial, en este momento por darnos la oportunidad de clamar y que nuestras plegarias no tengan obstáculo ni tropiezo, sino que puedan subir hasta tu trono, Abba Kadosh. Toda Rabá te damos, Avinu Malkeinu, en este momento, Padre Eterno, por los méritos de nuestro Mashiach Yeshua, Abba Kadosh. Amén y amén.
Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno y único. Shema, Israel, Hashem, Eloheinu, Hashem. Salmo para el jueves. Hayon yon revil beshabakodes, asirse hayu albein omerin al hadujan. Hoy es el quinto día de la semana. Este es el salmo que los levín solían recitar en el estrado. Salmo 81. Para el director sobre Gitit por Asaf, referente a las prensas de vino. Canten de alegría a Elohim, nuestra fortaleza. Griten al Elohim de Jacob. Comiencen con la música, toquen los tambores, toquen la dulce lira y el arpa. Suenen el chofar en Rosh Kodesh en el día glorioso de tu festividad. Porque esto es Mishbah para Israel, una ordenanza del Elohim de Jacob. Él lo puso como testimonio en Yahosef cuando salió contra la tierra de Misrayim. Oyó una voz que no era familiar decir: quité la carga de sus hombros, sus manos fueron liberadas de hacer canasta. En aflicción clamaste y yo te rescaté. Yo te escuché desde el lugar secreto de la tormenta. Te probé en las aguas de Meribat. Oye, pueblo mío, que te doy una advertencia. Oh Israel, si tú solamente me escuchas, no haya entre ustedes Dios extraño. No adorarán un Dios ajeno. Yo soy el eterno tu Elohim, que te sacó de la tierra de Misrayim. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso nada de mí. Y yo los entregué al camino de sus propios corazones, para que vivieran por sus propios caminos. Cuánto quisiera que mi pueblo me escuchara, que Israel caminara por mi senda. Yo rápidamente hubiera subyugado a sus enemigos y habrían vuelto mi mano contra sus adversarios. Aquellos que odian a Yud-Hei-Bat-Hei le mintieron a él, mientras el tiempo de Israel será eterno. Él los alimentó con lo mejor del trigo y los sació con la miel de la roca. Bien, amados, leemos la Aliyá número 5 para este jueves, capítulo 10, verso 16. Baruj atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav v'sipanu al divrei Torah. Dice así: Moshe preguntó con interés acerca del macho cabrío del sacrificio por el pecado, pero he aquí que había sido ya quemado. Irritado contra Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado a Aarón, dijo: ¿por qué no comiste en lugar sagrado la víctima del sacrificio por el pecado? Pues era cosa sacratísima que se le daba a ustedes para quitar la falta de la comunidad, haciendo expiación por ello delante del Eterno. Tenías que haberla comido en el lugar sagrado, según lo había ordenado, porque su sangre no había sido llevada al interior del santuario. Respondió Aarón a Moshe: mira, que ellos han presentado hoy su sacrificio por el pecado y holocausto delante de Yud-Hei-Bat-Hei, y me ha sucedido esto. Si yo hubiera comido la víctima por el pecado, ¿acaso hubiera sido grato al Eterno? Cuando Moshe oyó esto, se dio por satisfecho. Ayer estuvimos hablando acerca de la importancia de comer. Fíjese lo que dice aquí la Aliyá, que para que una
ofrenda por el pecado debía de tener efecto, el cohen tenía que comerla. Eso para que ustedes vean que los sacrificios no eran para el Eterno, sino que los cohanín tenían que comer de esto. Entonces, esto nos da a nosotros una idea más clara del objetivo de los sacrificios. Los sacrificios eran para que el Eterno expiara los pecados del hombre, pero a través del cordero o del sacrificio o del animal que se ofrecía. Y el cohen tenía que comer eso. El cohen tenía que comérselo. De modo que los sacrificios no eran para el Eterno. Eran por el hombre. Y a través del hombre, el Eterno intercedía. El hombre intercedía ante el Eterno en el caso de los cohen. Moshe estaba muy interesado en que se cumpliera la orden divina. Por esta actitud fue llamado un siervo fiel, como dice número 12:7. Así, con mi siervo Moshe, de en toda mi casa, él es fiel. Rashi dice que ese día se había ofrecido 3 machos cabríos por el pecado. El macho cabrío para la instalación de los Kohanim, el macho cabrío para la ofrenda del jefe de Nashón de la tribu de Yahudá, y el macho cabrío de la ofrenda de Jodesh, de Jocodesh, de los novilunios. Y en este caso se trataba del macho cabrío de la ofrenda por el pecado del primer día del mes de Nisán. Y por esta razón no había sido comida por los Kohanim. Los sabios presentan 2 opiniones por las cuales esto había ocurrido. La primera opinión dice que ha sido impura por haber tocado una fuente de impureza, en el caso que no se haya de comer. Y la segunda opinión dice que fue quemado enteramente por el estado de luto de Aarón y sus 2 hijos restantes. Como esto era una ofrenda que siempre se iba a ofrecer en Rosh Kodesh, no tenía la misma prioridad como las ofrendas de la instalación de los Kohanim, y por lo tanto tomaron la decisión de no comerla. Las ofrendas que no eran para la instalación de los Kohanim no son ingeridas por un Kohanim durante el primer día, y sobre todo cuando está de luto. Entonces nosotros podemos ver aquí que en realidad, aunque Moshe le dijo que no lo hicieran, que se comieran esa ofrenda que era por el pecado, había una situación más fuerte en Aarón, que era el luto por haber perdido 2 hijos. Ustedes saben que perder un hijo es demasiado. Perder 2, eso es una exageración. Y como yo decía ayer, cuando un padre muere, se le llaman a los hijos huérfanos. Cuando una madre muere, se le llaman a los hijos huérfana de madre. Cuando el padre muere, a la mujer se le llama viuda. Cuando el esposo muere, a la esposa muere, al esposo se le llama viudo. Pero cuando se muere un hijo, no hay palabras. Y Aarón, en vez de morírsele 1, se le murieron 2 en el mismo instante. Yo no sé si usted ha pasado por la experiencia de que se le muera un hijo, sobre todo joven. Es una cosa terrible. Allí se va el estímulo de comer, allí se le ve el deseo de vivir, porque se supone que los hijos nacieron para que enterraran a los padres, y no los padres estar enterrando a los hijos. Y en el caso de Aarón, ni siquiera pudo llorarlo, porque el Eterno le dijo que no se ponga triste Aarón. A veces uno se pregunta, ¿por qué pasa esto? Y yo siempre le he dicho a usted que en todo eso no podemos decir por qué, sino el para qué. Nosotros que pasamos por esa experiencia podemos decir que cuando el Eterno decide tomar una decisión así, aunque a nosotros nos duela, es por beneficio de la propia salvación del joven. Si el joven le está sirviendo al Eterno, porque a veces es el enemigo que desarraiga a los jóvenes de la tierra. Pero el Eterno es que tiene en su mano el poder, él da la vida y él la quita. Ahora, Aarón no tenía ganas de comer ningún sacrificio allí. Y Moshe entendió eso. Por eso,
Dice que Moshe lo entendió. Dice que el 19, que Aarón le dijo a Moshe: mira, hoy mismo han presentado ellos ofrenda por el pecado y su ofrenda de ascensión delante del Eterno. Y esto que me ha sucedido, si yo hubiera comido hoy la ofrenda por el pecado, hubiera sido grato ante los ojos del Eterno, porque fue un dolor tremendo. Entonces, como era solamente el Cohen Gadol que podía comer de estos sacrificios en estado de luto, sin profanarlo, pero aquí vemos que Aarón no quería hacer porque lo consideraba que no era agradable delante del Eterno. Aarón se sentía dolido. Hoy a dos hijos en la misma hora, jóvenes. Nosotros hemos estado hablando de lo que dice la Gemara de los hijos de Aarón. Dicen los sabios que estos muchachos tenían un nivel espiritual muy elevado y por eso el Eterno quiso elevarlos. Mire, créame que a veces, aunque a uno le duele las cosas, pero uno no puede mostrar insatisfacción con las decisiones que el Eterno hace. Lo primero es que nuestros hijos son un préstamo del Eterno y el Eterno, él determina lo que sea con ellos. Nosotros debemos de agradecer al Eterno por todo, pero son tantas las cosas que se piensan. Mire, en esta misma semana ha sido catastrófica para algunos políticos de la República Dominicana. Yo posteé antes de ayer al presidente de la Cámara de Diputados, le asesinaron su segundo hijo con apenas creo que tenía 32 años o menos. Y luego el senador de la provincia de Barahona, un jovencito de 19 años, entonces se suicida. O sea, esto es una cosa terrible. Entonces, el Eterno no, cuando hablamos de tema de suicidio, obviamente el Eterno no está de acuerdo con eso. Y ahí habría que ver muchas cosas que sucedieron en ese aspecto. En esos momentos así, cuando la familia está pasando por esos dolores tan grandes, no se puede ir a cuestionar que fue esto, que si fue lo otro, que si fue porque el papá hizo esto, porque el papá hizo lo otro. Porque el dolor de la pérdida de un hijo solamente lo sabe el que lo ha perdido. Usted puede morir, usted puede ver morir a una madre, por ejemplo, anciana, usted se siente dolorido, pero dice: huevo, bueno, tenía que morir porque todos vamos a morir. Usted ve a una persona que ya en su ancianidad, que tiene que partir, pero cuando es un joven, la flor de la juventud, eso duele mucho cuando es un niño. En esta semana, en este mes de marzo fue un mes catastrófico, señores, para República Dominicana. Estamos hablando que en el mes de marzo, solamente en el carnaval, se murió un adulto y nueve niños. Aparte de, en la famosa esa semana de parranda, se murieron dos niños más. Ayer, antes de ayer, un niño apareció ahogado. Otro niño apareció golpeado. Es decir, cuando uno ve este tipo de cosas, señores, uno se compunge. Y uno dice: wow, pero qué terrible esto que está pasando. Y entrando este mes de abril, ya usted ha podido ver, varios jóvenes han sido encontrados fallecidos de una o de otra manera. Entonces, ver morir a un joven así, Aarón no estaba en su juicio cabal, podríamos decir, porque es que el dolor de perder a un hijo solamente, vuelvo y repito, sabe el que ha atravesado por ese dolor tan amargo. En el caso de nosotros, tenemos que dar gracias al Eterno por todo. Y por eso todos los días oramos al Eterno por nuestros hijos, por nuestras hijas, que nuestros hijos se comporten bien, que sean obedientes, que no se pongan rebeldes,
que entiendan de que el Eterno tiene una promesa con nosotros y Él ha dicho que va a salvar nuestra descendencia. Nosotros le hemos pedido al Eterno que salve nuestra descendencia. Entonces el Eterno va a salvar nuestra descendencia. Por eso le pedimos a nuestros jóvenes, no sean rebeldes, no se pongan rebeldes, obedezcan a sus padres, obedezcan a su madre. Ya ustedes saben que sus padres le sirven al Eterno, no se desvíen del camino de la Torá, no vayan tras andanzas por ahí, porque esto es peligroso. Hagan teshuvá, vuelvan a la Torá, no desperdicien su vida en cosas que no van a aprovecharle para nada. El mundo está lleno de engaño, de falsedad, de todas cosas. No le dé sufrimiento a su padre, no le dé sufrimiento a su madre. Entienda que un hijo no tiene precio. Por eso nosotros entendemos a Aarón. Aarón dijo, yo no quiero comer. No voy a comer eso. El Eterno no se va a agradar que yo esté comiendo con esa tristeza. Cuando nosotros pasamos por esa experiencia, mire, yo duré un tiempo con un dolor aquí en la garganta. No podía tragar ni nada. Pero el Eterno fue misericordioso con nosotros. Nos dio la fuerza, nos dio la fortaleza. Pudimos levantarnos y seguir adelante, porque hay que seguir adelante. Mas no así mucha gente que todavía está en el vacío del luto. Señores, cuando un ser humano se va de este mundo, un hijo, una hija, hay que dejarlo ir. Hay que ser conforme con el Eterno. Y hay que darle gracias al Eterno por todo. Ayer comentábamos acá de una persona que falleció, un joven que falleció, que era bastante bueno esa persona y todo el barrio lo amaba, era un joven ejemplar, pero murió. Y entonces se preguntaba, pero ¿por qué fulano, siendo un joven tan apuesto, tan joven, tan lindo, murió? A veces las cosas que son tan buenas en este mundo no tienen cabida para estar en él, y el Eterno tiene que alzarlo y llevárselo, porque después se pueden dañar. Esto pasó con los hijos de Aarón. A veces el mundo no se merece que ciertos seres humanos habiten sobre él, y entonces el Eterno lo hace que se lo lleva. Eso pasó con los hijos de Aarón y eso pasa muchísimas veces. A veces la sociedad, a veces la familia, a veces el país no se merece almas tan bondadosas y tan buenas. Entonces el Eterno, para no ver que corra peligro, la alza y se la eleva, se la lleva. Por eso no debemos de entristecernos por nada de esto, por más del tiempo que tengamos que entristecernos. El luto tiene su ciclo. El primer etapa del luto es la información, el impacto, la noticia. Luego el segundo aspecto es en la funeraria, después en el cementerio. Después del cementerio comienza el día a día a adaptarse a que ya no vamos a ver esas personas. Entonces ahí uno tiene que comenzar a aceptar la realidad y no dejarse sumido en ese hondo abismo del luto, porque ya cuando una persona se fue, nosotros no podemos hacer absolutamente nada y hay que dejarlo ir. Hay que dejarlo ir, sea hijo, sea hija, sea papá, sea mamá, sea hermano, sea amigo, hay que dejarlo ir. Yo me he dado cuenta algo de aquí, del Reino Unido, en ese aspecto, que aquí en el Reino Unido, cuando fallece una persona, no lloran. En la mayoría de los casos no lloran. Lo que hacen es que se van a un lugar a compartir, a recordar los buenos momentos de esa persona, pero no lloran. O sea, esto a mí me impactó. Porque las lágrimas son sinónimo de consuelo y de, se puede decir, de desahogo del alma. Las lágrimas son el desahogo del alma.
cuando usted llora se le quite ese peso de encima. Pero fíjese que aquí no se practica toda esa lágrima que se hacen allá en nuestro país, en otros países de Latinoamérica, que eso es un griterío y una cosa. Aquí no. Aquí lo llevan al cementerio, lo sepultan, luego se van a un sitio que le dicen church, pero no es una iglesia, es un lugar parecido a un bar. Se van ahí, comparten, brindan por esa persona, se visten blanco con negro y así ellos despiden a sus difuntos. Mire la cosa, o sea que aquí usted no va a ver a la gente con esa gritería y esas cosas como allá. Cada cual vela a su muerto según la cultura, el contexto cultural. Hay mucha cultura que eso es una cosa terrible. En alguna cultura africana, usted ve que lo bailan, lo bailan en el ataúd, que no sé qué, un sinnúmero de cosas. En otros lugares lo exponen por mucho tiempo hasta que ven descomponerse el cuerpo, queda la carabela y luego hacen como una especie de santuario como para adorarlo. En otros lugares, como en Asia, ponen una foto y le encienden una pequeña velita. Allá en República Dominicana hacen un algarabía, una bulla, un desastre, y luego lo llevan al cementerio, lo ponen en una caja carísima, después le fajan a pedrar la caja, una cosa que yo nunca he entendido. Le fajan a pedrar la caja y la rompen, dije, porque se la van a robar. Entonces después, a los 5 años, lo sacan y lo ponen en una fundita. No he entendido eso todavía. Pero bueno, hay cosas que son vistas en cada cultura de manera diferente. El nacimiento, el casamiento y la muerte. Son en cada cultura, eso se ve de distinta manera y se asume de distinta manera. En una cultura, pues, no, ni siquiera gritan, solo lo sepultan y ya, porque hay que sepultarlo. Entonces, en el caso de Aarón, Aarón ni siquiera lo sepultó, ni siquiera pudo hacer nada, tuvo que quedarse tranquilo. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo único verdadero e irrefutable en este mundo es la muerte. Y que todos tenemos que pasar por ese proceso porque es el medio para volver a nuestro Creador. De modo que lo que le estoy diciendo en este momento es, si usted tuvo una experiencia, mire a Aarón, cómo Aarón tuvo que acatarse a la voluntad del Eterno y tuvo que aceptar la voluntad del Eterno. Y ya, deje ir a esa persona. Deje ir a esa persona que se fue. Déjelo ir. Que a él no le va a gustar o a ella no le va a gustar verla sufriendo o verla en la situación en la que está. Yo sé que esa persona, si la amaba, si se amaba de verdad, no va a aceptar que usted esté con esa situación en la que usted está por la pérdida de él. Déjelo ir. Ya se fue. Dele gracias al Eterno. Continúe adelante. Siga adelante. Sin olvidar el legado. Cuando un ser humano, cuando un ser querido muere, pasa a un segundo plano. Pasa de lo físico a lo espiritual. Ahora ellos habitan en nuestro corazón. Yo tuve la experiencia de que en un mismo año falleció mi mamá en enero y en octubre falleció mi hija. 2 golpes en un mismo año. Hay personas que han visto eso el mismo día, como en el caso de Aarón. Hay personas que lo han visto, se mueren 2 familiares el mismo día, el mismo mes, la misma semana, etc. Ese mes de octubre del 2019 fue tremendo, porque allá se murió también el esposo de una hermana nuestra. Él se murió el 7 y mi hija murió el 19. Ya usted ha podido ver. O sea que fueron 3 golpes ahí, tan. Pero el Eterno nos ayudó. Seguimos adelante. Estamos Baruch Hashem. Bendita sea la memoria de ellos que se han ido. Y lo bueno es que no es ellos que van a venir a nosotros, sino que nosotros iremos hacia donde están ellos. Entonces, vaya que hay que tener una buena
actitud y ver el ejemplo de Aarón. Entonces, tenga shalom en este día. No importa la pérdida que usted haya tenido, dele gracias al Eterno por todo. La vida continúa. Hay que seguir adelante, proyectándose. Eso se lo digo yo a muchas hijas que perdieron a su padre a destiempo, quizá en la adolescencia, en la niñez. Siga adelante, honre la memoria de él. A lo mejor perdió un hijo, una hija. A lo mejor perdió su padre, su madre. Siga adelante, su hermano, su hermana, su amigo. No importa lo que usted haya perdido. Siga adelante honrando la memoria de ellos, que ahora ellos habitan en un lugar mejor. Así es que el Eterno le bendiga a todos en esta mañana. Mañana nos juntamos a las 8 en la introducción de la porción semanal de la Torá. Estaremos celebrando Shabbat el sábado. Entonces ya el domingo descansamos y el lunes tempranito nos vamos al aeropuerto. Ha sido un placer para mí estar llevando estos matutinos desde este lugar. Muchas gracias a nuestra hermana anfitriona Lida Chávez. Oro mucho por nuestra hermana Lida. Y que el Eterno le bendiga a todos. Gracias por su apoyo, por su tefiló, por su respaldo. Les amamos, somos una sola familia, somos un ejá. Y continuamos adelante. Amén. Shalom, shalom y tengan un excelente día. Muchas gracias por haber estado con nosotros en la transmisión de este programa Bendición Matutina. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe y suscríbase a nuestro canal. Si desea participar en el grupo de intercesores, escríbanos al 1-809-671-2593. Hasta la próxima, donde estaremos de vuelta en este su programa Bendición Matutina, Toda Rabá. Entrégate a Hashem cada mañana. Haz tu shaharit temprano y sentirás que el día se hace liviano. La Shekinah a tu lado.